wow, me vi ahí que era una posibilidad muy real, ¿sabes?, de que te puede tocar. Pues no sé, ha sido como un bajón y me ha generado un poco de tristeza, ¿no?, ver en realidad en qué consiste este filtro. Al vérmelo a mí misma es como un poquito, no sé, me veo un poco rara, pero que podría pasarme a mí como la puedo pasar a un montón de gente. Y es solo un filtro por un momento, ¿sabes? En muy poco tiempo, en un espacio muy pequeño de tiempo, piensas muchísimas cosas y se te aparecen muchísima gente a la cabeza. Pues sinceramente me ha sorprendido, que no lo sabía, que los hombres también padecen cáncer de mama. Es algo que no conocía, así que es verdad que la ratio de cáncer de mama y de metástasis es que al final es un día a día, es lo que vives en tu entorno, en tus familiares, en tus amistades, en todo el mundo. Todas conocemos a alguien, mínimamente, que está pasando por algo así. Por más investigación y cura que tengamos, si la gente no tiene conciencia y no se hace los controles, es tarde. Si no hay investigación, no habrá avances, y si no hay avances, no nos acercaremos cada vez más a ver cómo podemos combatirlo o erradicarlo, que sería lo ideal, ¿no? Pero sin investigación no hay nada. Da igual a veces de dónde venga la ayuda, si es para un beneficio de la mayor población posible. O sea, cuando uno está enfermo y le toca, lo que quieren es que le ayuden. Claro, depende cómo lo has vivido en tu familia o otras personas que conoces, dices, que no me toque, por favor. Bueno, es que un día puedes ser tú.